Funcionarios del gobierno de Oaxaca se han visto envueltos en medio de la polémica luego de ser acusados por presunta violencia de género y distintas prácticas de violencia sexista y misógina ante el acoso o hostigamiento sexual contra las mujeres por parte de funcionarios o trabajadores del gobierno del estado de Oaxaca. La respuesta de las autoridades ha sido paliativa y simulada, señaló Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de la organización civil Consorcio Oaxaca. Estas denuncias de acoso donde no se hace nada, prácticamente por parte del Estado, ¿no? Y donde justamente en el tema de Donato Vargas, que es el caso paradigmático más fuerte porque está en el gabinete del Ejecutivo, pues lamentablemente lo siguen teniendo ahí, ¿no? El acoso o hostigamiento laboral es una práctica bastante recurrente que muy pocas veces se denuncia, pero en este periodo se hizo presente. Tal es el caso de la denuncia contra Donato Vargas Jiménez, coordinador de atención regional del gobierno de Oaxaca, primero por Araceli Cruz, expareja del funcionario, por violencia física, psicológica, patrimonial, entre otros rubros, así como la abogada Sandra Domínguez Martínez, quien denunció una lista de al menos 100 personas que formaron parte de un grupo de WhatsApp donde se compartían imágenes íntimas de mujeres, sobre todo de la Sierra Mije. Y sin embargo el gobernador maneja un discurso de protección hacia este funcionario, un mensaje claro a la ciudadanía de que hay impunidad. Un caso más destacado fue el de Francisco Regino Montes, hermano del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por acoso sexual y violencia de género. La víctima, Adriana Hernández, denunció ser citada en diferentes momentos para ser acosada sexualmente. A esto se suman despidos de trabajadoras por acoso sexual o maternidad, denuncias de hostigamiento, agresión, que la gran mayoría quedan sin atención. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que durante el 2022 se abrieron 504 carpetas de investigación relacionadas con abuso sexual, mientras que en el mismo año se abrieron 290 investigaciones por acoso sexual. Para el 2023, 6,938 denuncias de violencia familiar en el estado de Oaxaca, 255 de acoso sexual, 83 por hostigamiento y 6 por violencia de género.